Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar colocando los cañones de San Felipe, los cañones que van en esa cubierta. Bueno, a colocarlos no, todavía no. Vamos a hacerlos. ¿Vale? Vale, aquí tengo ya algunas piezas hechas, preparadas, vale, las cureñas con las cuñas, las tengo por aquí. Tengo los cañones también pintados, vale, tengo unos cuantos para ir haciéndolos. Están ya pintaditos. Vale, tengo hechas también aquí argollas para colocarlas en las cureñas. Aquí tengo los clavitos que van a sujetar las sobremuñoneras de los cañones. Y aquí están las sobremuñoneras para sujetar los cañones. Vale, y ahora estoy haciendo los motones para las maniobras de los cañones, para todos los cabos. Vale, tengo aquí unos preparados ya. Vale, son unos cuadraditos de madera. Son de 5 milímetros de alto y 3 de ancho. Y ahora lo que voy a hacer son los canales, las ranuras por donde van a ir los cabos. Y los laterales, las ranuras laterales por aquí. Vale. Tenemos ahí, se ven las ranuritas. Thank you.
Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Si tenéis alguna duda o algo. Vale. Bueno, de momento tengo unos cuantos y puedo ir haciéndolos. Vale, esto es lo que voy a hacer primero. Va a ser teñirlos con roble. Bueno, pues esto es de momento. Buenas, Tato, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? Pues poco me vas a oír porque hablo poco.
Y menos ahora que estoy aquí liado con estas cosillas pequeñitas y me centro mucho en ellas. Pero bueno. Vale. Las cureñas las teñimos con betún de Judea. ¿Vale? Que está de tarde. Vale. Lo que estoy haciendo ahora son cañones. ¿Vale? Esto es la cureña, la estructura de madera del cañón. Vale, los cañones los tengo ya aquí pintados, ¿vale? Tengo unos cuantos. Sí, claro, el otro día tenía hechos, ya tengo hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Hice 18 para la cubierta inferior y ahora estoy haciendo otros 10 para la cubierta que estoy haciendo ahora. Esto es de aquí. Mira. Vale, para esta de aquí, en esta banda de aquí, van 5 y 5. Vale, y los que tengo ya hechos son esos. Los de esta cubierta inferior. Y ahora estoy con estos. Sí, voy haciéndolos poquito a poco. En los otros barcos, lo que hacía antes era hacer todas las cubiertas y luego hacía, pues, los cañones, los iba completando las cubiertas. Pero hacía primero todas las cubiertas y luego las iba completando. Pero en este, no, en este voy poquito a poco. Hago una cubierta, subo la siguiente, la hago, subo la siguiente. Porque me dio problemas. Porque este es el segundo que hago. Vale, hice el primero que empecé a hacer, pues me dio problemas. Y tuve fallos con él. Se veía feo. Se me cayó, se me rompió. Intenté arreglarlo, no pude. Y le he vuelto a empezar a hacer. Y ahora pues intentar no cometer los errores que cometí con el otro. Problemas. Pues que se me iban, no iba compasado las maderas que ponía los laterales se me iban moviendo y al final no quedaban paralelas. Porque empecé primero por una, la hice entero, luego hice el otro lado del casco, lo hice entero y luego
no me cuadraban bien. Lo intenté hacer una chapucilla allí para ver si lo solucionaba, pero no. Al final se veía más todavía. Y ya te digo, se me cayó, se me hizo un agujero en el barco. Lo intenté arreglar, no me gustó cómo quedó. Y dije, a tomar por culo, empiezo de nuevo. Sí, tengo la intención de quemarle, sí. De hecho, mira, le tengo aquí todavía. A ver si... Ahí está. Esperando todavía. Además le tuve que pintar porque se veían mucho los fallos en madera y no me gustaba pintado. Quería dejarle en madera, pero claro, como se le hizo el agujero. Y se notaba mucho la madera del parche que le había puesto, pues le tuve que pintar y tampoco me gustó mucho el resultado. Así que decía, digo, empezar de nuevo, si total, digo, si tiempo tengo de momento. Bueno, me las tomé antes y me las tomé después, también, claro. Durante. Vale, se me ha olvidado tapar el agujero. Estoy aquí. Me he olvidado tapar esos agujeritos. Vamos a darle otra vez. Vale. Las coleñas ahí, los ejes,
Vale, ahora le estoy poniendo donde van a ir los ejes de las ruedas. Hombre, paciencia. Estuve 8 años en el casus. O sea que... Algo tengo. Rolmo se hubiera ido a los 5 minutos a tomarse algo al bar. ¿Dónde tengo? Y posiblemente yo me hubiera ido con él. Vale, ahora lo que estoy haciendo es pasarle una lijita fina. Sobre todo por los bordes de la madera. Para envejecerlo un poco. Nos ha jodido y yo también me lo pasé bien. Yo, si no hubiera sido por vosotros, no hubiera durado. Pero el compañerismo que teníamos ahí, yo creo que a muchos les daba envidia. Vale. Vale, pues ahí está la cureña. Y me falta la cuña. Esta la voy a poner aquí. Ahí. Vale. Ahora vamos con las ruedas. Las ruedinas. Vamos a hacer el eje con un palillo.
¿vale? Estas las he hecho con el torno. Las rueditas aquí. Ahí va. Vale. Bueno, el torno es chiquitito también el que tengo. Tengo uno chiquitito para hacer estas cositas. Vale, pues tenemos el eje delantero. Ese va aquí.
Vale, y el eje trasero puesto también. ¡Ay! Apretado demasiado y se me ha despegado. Vale. No, he apretado demasiado y se ha despegado, pero bueno, ya está, pegado otra vez. Listo. Vale, me falta. Ahora veo. Muchas gracias, Tato, por la publi. Vale, pues la cureña está casi lista. Le faltan. Bueno, le falta el cañón y los complementos. Vale, el cañón le pegamos aquí. Okay, Tato. Ahora colocamos
Las sobremuñoneras. Que no sé dónde las tengo. Aquí. Vale, son estas piezas. Vale. Que estas van aquí arriba. Vale, que son las que sujetan el cañón a la cureña. Vale. Y ahora voy a hacer los agujeritos de las sobremuñoneras para meter los clavitos. Oh, oh. Ahora. Vaya. Joder.
Vale. Vale, y ahora los clavitos. Vale, los clavitos son estos. Vale, estos están puestos ya y faltan estos por poner los clavos. Vale. Pues ahí está puesto ya. Y ahora las argollas de la cureña. Que van ahí. Otra va ahí. Otra va ahí. Y la otra ahí. Y las argollas. Vale. Estas están hechas con alambre igual. Vamos. Pues
Pues estos no van muy detallados. O sea, si ves los que hacen algunos, madre mía. Estos son básicos. Vale. El cañón. Los he sacado con la impresora 3D. Los he impreso con la impresora y luego pues los he pintado. Lo he pensado, pero como me compré la impresora 3D, digo, joder, yo voy a sacarle algo de partido. Pero vamos, sí, lo he pensado hacerlo también con el torno, los cañones. Quizás en alguno que haga que tenga menos cañones. Y con una escala más grande. Pues eso sí lo sale con el torno, lo más seguro. Vale, pues en principio el cañón está ya terminado. Vale, ahora me faltarían ponerle la maniobra con las cuerdas para sujetarle al casco. Así que pues vamos con el siguiente. Pues como este, 9 más. Me faltan. De momento. Pues luego en la siguiente cubierta hay otro 3 o 4, me parece. Y luego vale, aquí va otra fila de cañones. Ahí me faltan también estos. Aquí va una fila de cañones y aquí va otra fila de cañones.
Casi, lleva 51 por banda. Pero sí, lleva muchos cañones. Pues vamos con el siguiente. Leñas. Vale, estaba probando. Estaba probando el cañón en las troneras, digo, a ver si no va a entrar bien y si entra bien, vale. ¿El qué? La impresora, la 3D. Esta es la impresora 3D. No he apagado nada, ni he encendido nada. A ver si lo hace la edad. No sé, tengo ahí atrás un ventiladorcito, pero está ahí encendido desde el principio, no, ni le he apagado ni nada. Tengo casi tu edad, pero también lo llevo mejor que tú, ¿sabes?
Hombre, por supuesto. Ahí está la diferencia. Sí, más o menos. 21 y medio me parece que ha sido. Cada una. No, estas son mejores. Algunas sí son del héroe. Otras no. Y las que me faltan todavía. Siempre. Siempre mejor lo mío. Quiero comprar una sierra de banda. Porque para ciertos trabajos, por ciertas piececitas que tienes que cortar o ciertas... Pues con la sierra de redonda no me lo hago, pero lo haría mejor con la de banda. Pero vamos, para esa, así para estos rayos cae. Joder, búscalo en Google. Estás ahí delante del ordenador y sin hacer nada. Ya he hecho todas las incidencias. Pocas había entonces. Coges, lo buscas en Google y ves lo que es. La sierra de banda es una sierra... es que no sé cómo explicártelo. En vez de tener un disco de sierra, lo que tiene es una sierra de... una cinta de sierra que hace un recorrido redondo y entonces va haciendo así. Es que no sé cómo explicarlo mejor. Pues una sierra de banda. ¿Sabes? En vez de, lo que te digo, en vez de tener un disco,
Es una sierra con un disco. Pues, pues eso. Por la sierra de banda. De toda la vida. Vale. ¿Esto cuánto era? Once y trece. No, son 13. Sí, 11 y 13. Vale. Hostia, gracias, Tato. Me estaba viendo loco, no sabía. 24, gracias. No, es lo que miden los... donde van los ejes. Estas dos piezas. La delantera es 11 y la de... la trasera 13. Pero gracias. Veo que estás atento. ¿Cómo? No, claro, son...
son un arma grande, el de atrás es más grande. Porque así hace. ¿No es como que también el cañón hace cuña? Pues para que se ajuste la cureña, pues igual, se va cerrando la parte de la delantera. Aquí. Por eso el eje delantero es más corto que el trasero. Pero vamos, 2 milímetros. Uno 11 y otro 13. Entonces, para la parte de atrás, vaya. Se cierra. O sea, se abre. Pero sí, estás atento, ¿eh? Eso está muy bien. Luego te haré el examen. Barcos no sé, pero cañones ya puedes empezar a hacerlos, ¿eh? A la impresora. Vale, pues vamos con las ruedas. Thank you.
Vale. Teñimos las ruedas ahora. Vale. Vale, vamos a colocar el cañón, las sobremoñoneras. Vale.
Ahora los clavitos. Vale. Y las argollas ahora. Vale.
Vale, pues otro cañón hecho. Vale, ya tengo dos. Me faltan ocho más. No, 998. Tengo dos. Bueno, pues de momento ya por hoy suficiente. ¿Vale? Mañana seguiré. Por la mañana seguiré. No, por la mañana no puedo. Mañana. Por la tarde. Bueno, pues nada, pues Tato, pues muchas gracias por estar por ahí. Gracias. Pues eso. Hasta mañana, nos vemos. Espero que al resto le haya gustado y muchas gracias por estar allí, ¿vale? Venga. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, Tato.